Que ha habido raza, pues vinimos aquí al canal Rode un rato, vinimos a pescar mi papá y yo, estamos viendo quién sacaba más capturas, pues sacamos 5 y 5 carpas, llegamos con equipo muy ligero, le estábamos tirando a las lobinas con señuelos muy pequeños, ahí los, ahorita los voy a poner aquí en esta parte los que estamos utilizando, y cuando me puse estos lentes, que no crean que son lentes caros, los compré ahí en el tianguis del Puente Elevado, pero me los habían vendido según que porque servían para la pesca. Entonces me los puse y sí empecé a ver una gran cantidad de animales, de mojarras, carpas y lobinas, en su mayoría de buen tamaño y fácilmente, o sea, aquí en este punto que estamos, que es aquí cerca de la calle 20, pues pudimos contar más de 60, 80 animales que andan aquí, diferentes bancos de peces. Ahora el Rode trae un nivel muy bajo de agua, creo que son unos 30, 50 centímetros de agua, entonces es muy fácil notar a los animales y más cuando traes algún tipo de lentes que te puedan facilitar esto. Entonces llegamos tirando con equipo liviano, vimos que no tenía... no estaba funcionando, entonces cambiamos de estrategia, empezamos a usar tortillas. En cuanto pusimos tortillas empezamos a tener capturas, que aquí las van a ver en este video. Pues sí se entretiene uno, y está súper recomendable venir a pasársela un rato. Aquí estamos, estoy sentado esperando el pique y estoy viendo las mojarras y las carpas. Ya traté de enseñárselas poniendo los lentes aquí en la cámara, pero no, creo que no es posible. Vamos a utilizar unos señuelos ultraligeros que la verdad creo que no había utilizado. Traemos este curricano, un curricano paletón miniatura. Está súper pequeño y si lo ponemos en la mano está realmente diminuto. Entonces pusimos una línea muy delgada. De ayer anduvimos aquí en el canal, nada más vinimos a ver si había actividad o no. Vimos que había muchas aves que andan comiendo aquí y de hecho vimos gente que andaba atarrayando y sacando una que otra captura. Ya cuando salió el solecito, como lleva unos 30 centímetros de altura el agua, se alcanzan a ver algunos bancos de peces o lobinas que andan correteando otras mojarritas. Entonces ahorita vamos a ver si se pega algo con los señuelos estos miniatura. Vamos a empezar a tirar. Tenemos un combito de spinning ultraligero. Esta vara es como para mojarritas. De hecho aquí dice Crappie Hunter. Es de tres piezas ultraligera. Entonces vamos a probar con esto. Sí. Mira, ahí andan. Sí. Miren amigos, aquí andan otros. Voy a tirar con... ¿Qué pediste de carnada, güey? Nada. Carnada, nada, puros curricanes. Puros curricanes. Pero aquí andan unos animalones. Mira, allá están los pájaros, trague, güey. No, aquí ya vi varios. ¿Ah, sí? Sí. Pero ya no los vi. ¿Sabes qué? Estaba pensando que puede jalar tal vez pan para las mojarras. ¿Eh? Pan para... tortilla, güey. O tortilla. Yo me voy a la casa, güey, a traer. Ok. Voy a traer un pedacito de jabón sote. Sí. Tortilla, güey. Ok. ¿Eh? Sí, está bien. Para. Pues le pido sacar algo, güey.
amigos allá van un chorro, van un banco de... creo que son muchas mojarras, pero van hechas madre para allá. Y van las lobinas detrás. Ahí va otra. Hombre, ya se me fueron, van hechas madres para allá. Y hubo un banco de muchas mojarras y van detrás las lobinas. ¡Oh, amigos! ¡Ahí vienen más! No creo que las alcancen a ver. Me enterré una espina. Allá va un animalón, amigos. No, no lo puedo creer. Está increíble. Bueno, amigos, como ya encontramos que hay demasiadas mojarras y carpas, mi papá fue a traer tortilla y jabón sote. Entonces vamos a cambiar la forma en que estamos buscando los peces. Vamos a, en vez de usar curricanes, vamos a utilizar pues cebo, en este caso tortilla, y ahí tenemos para hacer algo de masa. Bueno, amigos, pues aquí le vamos a poner una plomada en la punta y vamos a poner dos anzuelos que estén así sueltos. Ahí hay pozos y gatos, está viendo, mira. Sí. Entre la hierba se taparon. Y la hierba se movía. Vamos a ponerle así pura tortillita. La tuya ya ganchó algo, papá, quiero. Papá, se va a llevar la caña. Se le iba a llevar, ya ganchaste algo. ¡Iro! ¿Cómo corre? Déjalo, viene. Ah, se está metiendo ahí en algo, en una maleza. Ahí la traes, es una carpa. Tranquilo, mira, su madre, van unas bien grandes. Ahí estoy grabando. ¿Iro? Tranquilo. ¿Crees que alcanza a salir? Tranquilo, no. Está bien grande. Sí, tranquilo, pareja. Ah, bueno, no vaya a salir volando hacia acá, papá. ¿Quién? El anzuelo. Ah, no, hombre, tranquilo, pareja. Tú tranquilo. Es que trae flojo el freno, tienes que aflojar. El freno, sí. Aquí viene, pareja. Órale. Mírala. Ay, ay, ay. A ver si no se revienta. Ahí está, mírala. Y grandísima. Mírala. Hinche carbonón. Con ¿Mira? Tortillita. Mira. Ahí está. Mamalona. ¿La vas a soltar tú? ¿Eh? ¿La sueltas? ¿Cómo? ¿La vas a soltar? ¿No te la quieres llevar? No. ¿Eh? No la ocupo. Ok. Y fue tortillita, pareja. Mira. Su madre, ahí está, mira. Mamalona. ¿La liberas o la libero? ¿La libero? Ahí voy. Mira, ahí andan un chingo. Deja nomás lanzo esto. Tira, hombre. De ahorita te. Y andan unas bien grandes. Son más de 30 o 40. Espérame. Oye, pero se iba a llevar la caña. A ver. Aguas. Hombre, no manches, está enorme esta madre. Siempre, ahí andamos. Una marraza en el rode. Andamos bien, ahí vamos. Y esas son de las chiquitas que andan aquí. Ahí no sé si alcanzan a ver, pero ahí son como 50, papá. Mira, ponte los lentes estos. ¿Por qué le vas a Mira, asómate.
Son un chingo. Mira, ahí estoy contando 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. Son como 40. 40 carpas. Aquí enfrente, en este pedacillo, o más, ahí, del otro lado y más. De esa manera aquí. Fíjate, hay un pozo, mira. Mira. Ya la agancharon. Ya la están comiendo. Mira qué brinco hay. Es una grande, güey. Ya se aganchó una. Ay, papá. Ay, güey. Mírala allá, va. Tan parecida a la tuya. Ay, güey, se me hace que me va a reventar la línea. Tranquilo, suéltale y juega con ella. Suéltale y juega. ¿Tiro? ¿Ya? A la tuya también. Déjalo. ¿Ya aganchaste también algo? Déjalo. Ya se tapó. No, yo que la trae. Estírale tantito. Ahí está, se tapó. Picó con madre, güey. Esta ya la tengo aquí abajo. Mírala, ahí anda la tuya. Ahí está, ahí está. Se zafó. Es una carpita morenita. ¿La foto, chaval? Sí, sí, güey. ¿Ya? Más que quiero que no esté brincando tanto ahorita que la saque. Vi que todas corrieron. Como que ya se cansó. Chingado, me da pendiente que reviente. Que reviente la línea. No se revienta, pareja. Ahorita cómo sacar el mío, es más delgadita que la tuya. Nomás ve sacándolo, pero hey, que no haga fuerza. Por la orilla. Sí, sí, sí. Por la orilla, sí lo saqué yo por la orilla. Por la orilla. Anda. Ahí está. Espérate. Está tironeando. Sí, todavía. Pero si. Sácalo. Ay, güey. Bueno. Ándale. Ahí va. Tranquila, tranquila. De plástico, el foto. Ah, manas. Ya contó. Mira. Está grandota, pareja. Sí. Ya contó. Vamos una y una. A ver quién saca más de aquí a las 12, yo creo. Miren el anzuelito, amigos. Un anzuelo súper pequeño. Nomás le estamos poniendo ahí tortilla. Otro carponón. Como que se espantaron, papá, las demás. No, pues es que... se fueron tantito para allá. Ahorita se vienen. De echarle más comida, güey. Y ahí vienen varias. Está hasta allá, hasta el otro lado. Oye, todas van con ella. No, pues van a salvarla, güey. Sí, ¿no? Van junto con ella, ya va el montón. Ay, se va a enredar con tu línea, va para allá. Déjalo. ¡Ah, la madre, Iro! La mía está picando también, ¿no? No, yo la estoy moviendo, pero me va jalando. Ahí viene ya. Ya viene por acá. Ahí está. ¡A la madre! Dale, tú. Ahí viene. Dale el pasito, güey. Aquí está ya. Aquí está enfrente. Oh, sí, bien bonito como nada. Ya se fue hasta el otro lado. Tranquilo. Oh, se ve bonita la caña, mira cómo se hace. Mira cómo se hace la caña. Sí.
Está hasta allá, se fue, está dando la vuelta. ¡Oh, la madre! Ahí viene otra vez. Cánsalo, cánsalo. No, ya, ya me dolió la mano. ¿Me estás cansando a mí? Sí. ¡Ay, güey! Mira. ¡Oh, está más grande! Sí, se ve con madre. ¡Ay, güey, ahí hay una piedra! No, no, no. Ahí viene, ahí está. Mira. Ya lo veo viéndolo, Mira, mira cómo ya intenta como ya, llevársela. ¿Lo estás grabando? Sí. O sea, le da el jalón. Ahí viene, ahí viene. Ay, ay, ay. Ahí ya está, ya se está cansando. Ándale, chiquilla. Ya te vamos a sacar. Será más grande. No, pero es otro color, vale. Sí, es de otro color. Voy a tratar de sacarla. Pero todavía anda ahí. Todavía está terca. Mírala. ¿Ya se? Sí, se quiere ir a huevo. Cuidado. Sí. Voy a tratar de... Es que todavía trae energía. Mira. ¿Le trato de sacarle o qué? Sí, trato de sacarle. Es que ya... Está bien el video, ¿eh? Vente. No mames. Todavía sigue terca para allá. Ahí no, ya. Ahora sí. Sácalo por la vía. ¿Y si me bajo, papá, no? No. Es que se va a reventar esto. Ey, pareja. ¿Qué? Pareja. ¿Qué atraes tú también uno? Mira. Nomás agua, si se revienta para acá me da en el ojo. No, lo voy a cansar también. Mira. Bueno, deja, trato de sacar mira. Esta cabrona. No es tan chiquillo. Ay, no saltes. Ah, se reventó, te dije. Híjole. Te dije que no iba a aguantar. Bueno, grábame este. Ahí viene. Ah, que la chingada. Pero también cuenta, pareja. No contó. No contó y se fue para allá. Pero es por la línea. Ahí está. Llevas dos. ¿Y tú? Dos también. No, esa no vale. Se no vale. Reventó el DSM, sí vale. Para mí sí vale. Está trompuda o quiere beso. Otra. Pues andan demasiadas carpas aquí, amigos. Nada más que están muy pesaditas. Trajimos equipo ligero para sacar lobinas pequeñas. Y pero están saliendo estas gordas. Grandísimas, Me parece que ya se ganchó un. Ya corrió para otro lado, mira. Pero creo que no está grande. ¿Yo? ¡Ah! ¡Está chiquilla! Sí, está más chica. Ah, pues. Como quiera está buena. No tiene nada que ver. Es pesca, parece.
¿Te peluquen? No, ahí está, ahí está, ahí está. Oh, está bueno. Ah, hace buen circo, mira. Ah, esa sí la sacas con confianza por el ciudadano. Sí, porque... Ay, güey, déjalo prieto. Sí, con este sedal no hay pedo. Ya cambiamos la caña, raza. Trajimos un sedal mucho más grueso porque el anterior se nos reventó. Entonces ya así con confianza podemos sacar las carpitas. Ah, la chinga. Nada más que no la cansé, esta trae chingo de energía. Ay, güey, tiene un chingo de fuerza. Mira, y no se alcanzó a aganchar bien del hocico. Fue por fuerita. Golosa. Golosa. Vámonos para atrás. Esta sí cuenta ya, ahora sí vamos 2-2. Ahí viene. Chiquita. ¡Ah, su madre! Es que con los lentes se ve diferente. No vaya a reventar para acá. ¿Mírolo? Sí, sí, sí. ¿Lo vas a cansar, no, primero? ¿Están bien pesadas? Sí. Es que hay que apretarle el freno, espérate, poco. Bien, el pasito, pasito. Más porque no tiro, ¿no? Dale, 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 dale. Ahí está. Es que ahorita se nos zafaron una o dos. Ya aquí, una grandota. Sí. Ahí está, chingonota. Te voy ganando. Llevas tres, yo dos. Sí. Era tan buena para el Catán, ¿verdad? La carnada para el Catán. Sí. ¿Qué le ponen? Tortilla. Oh. Sí, ahorita nada más le estamos echando una tortilla. Tortillita, está pescando muy bien. Otra gordita. El panzazo. Venga esa chiquilla. Que se canse tantillo porque. Ándale, ahí estamos, señor, con gusto. Sale, oiga. Me tiran con ganas. Así está bien la levantada temprano, vale la pena. Sí. Sí, no, no, yo también me levanté porque dije, pues, está aquí cerquita. No hay que editar, por ejemplo. Nombre de maíz. Un buen. Tranquila, tranquila, tranquila. Venga la madre. Vámonos. Ya, tranquila, tranquila. Mira. Ay, no. No, está grande, pero. Está enorme. Está enorme. Mira, el pie al lado. Está más grande que el pie. Está más grande que mi pie. Dicen que estoy patón. Están buenas.
la madre, está bien. No, pues... está grande, pareja, esa. Sí. Está grande, está bonita. Mira, saca el tamaño, ¿no? ¡Oh, su madre! Está enorme, esta madre. Está muy bonita. Hey, muy bonito. Pero un golpe en la cabeza. ¿Cuándo vamos? 3-3. ¿Sí va? Yeah. Otra. Ay, güey. Se va a enredar con la tuya. No. Sí, está. Está enredada. Bájala tantito la tuya, porfa. Pero para acá. La voy a pasar por arriba de la tuya. Así. Ahí está. Ah, está chiquilla. Qué chiquitilla es. Ah, no, cuenta. ¿Está bonita? Ah, sí. ¿Está bonita? Mamá, qué chiquilla está regular. Tranquila. Oh, esta es diferente. Mira, es una carpa espejo, les llaman. ¿Sí? Sí, las escamas son diferentes. Sí. Es una carpa espejo. Las escamas son diferentes. Está padre, no había pescado esta. Y estas también crecen enormes. Tienen mucha fuerza. Qué bonita. Mira. ¿Ves las escamas? Sí, muy diferentes. Miren las escamas, amigos. Son diferentes a las que normalmente sacamos aquí en Reynosa. Va para atrás. Clavado. ¡A la madre! Ahí traes algo. Sí, déjalo. Ahí corrieron con ganas. Ahí viene una medianilla. Chiquita. Para el empate. Ahí vienen todas. Sí, vienen detrás, es lo que te digo. Pescas a una y las demás se van detrás. Andar, me gusta que haga eso. No vaya a reventar. Vámonos. Los últimos así segundos esperando a ver que salga. Ahí está, otra, ya empatados, que 4-4. Ahí voy. Ahí voy, deja viento la caña. Yo te dije que 5 y me voy. Una más. Almorzar. Almorzar y un cafecito. Ah, güey. A verla. Ah, güey. No te quieres dejar. Mira. Está bonita, ¿eh? Está bonita. Fíjate que no son pilingas, ¿eh? No, están muy buenas, ¿sí? Ahí tengo yo guantes, ¿verdad? No, yo ahí tengo también dos juegos, pero... Mira el anzuelito. Está diminuto. Va para atrás. Les encanta que las avientes de panzazo. Siempre tiene que haber un goloso, güey. Oh, ya se ganchó una. Tiene que haber un goloso. Ya se ganchó una. Ahí está. Aguas. Mira. Déjala, paso por abajo de la tuya. Pero, pásala por acá. Ahí está. (Risa)
Mamalona. Mira. Trae mucha energía. Que se canse tantito para que no brinque ahorita. Oye, hay raza que ha ganchado gaviotas o pájaros donde tiran. Sí. O que luego le ponen carnada muy grande a un pescado. Y el pájaro pasa y se los quiere llevar. Y acá siempre cuando hago esto se zafan. Está empezada. Ay, güey. Grande, güey. Está enorme. Hay agua, esa agua. ¿Cómo le foto ahí? Ahí en el piso, ¿ya? Está enorme. Mira. El piecillo. Espera. Vamos a liberarla. Agarro, ahí va. Ya, ahí traes algo. A la máquina. Oh, mira. Qué bonito, ¿eh? Sí, se va hasta allá. Está chiquitilla, pero. Y picuda. Ah, güey. Viene, acá está en la orilla ya. Una chiquita, es así como está para el Catán. Está chiquitilla. La mía creo que ya trae algo. Esta que es tu quinta, ¿verdad? La quinta ya. ¿Era para irme? La mía creo que ya trae algo. ¿Era para irme, para allá? Oh, pues. Ya le tiro la vuelta, man. Faltan unos cuantos minutos. Va para atrás. Espero y les guste este video. Ahí nos vemos en la próxima aventura de pesca. Saludos.